Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y nuevamente estamos en este programa de nuestros alumnos. Y hoy estoy con las chicas de la técnica número 26. No, les faltó el grito más fuerte. Yo supongo que así no hablan cuando el maestro se va del salón. No. Ok, estamos con las chicas de la técnica número 26. Bueno, ahí van, a ver si al final del programa ya estamos ya más en confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, un tema que, bueno, acaba de pasar también una conferencia, que es el calentamiento global. Y ustedes como jóvenes tienen mucho que aportar, mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo, ¿no? Sí. Ah, es que me dijiste no y dije, ay, no, ¿cómo? Ok, pero vamos a empezar presentándonos. Por allá decimos el nombre, por favor. Me llamo Karen. Me llamo Yatana. Hola, me llamo Beuyani. Yo soy Rebeca. Hola. Mis duendes tecnológicos. Y pues bueno, vamos a hablar del calentamiento global. ¿Por dónde empezamos, chicas? Por aquí. Adelante. El calentamiento global... Por ejemplo, los glaciares se están descongelando, los mares están aumentando y los bosques se están secando y la fauna y la flora quieren seguir ese mismo seguimiento y ese ritmo, mismo ritmo que llevan para no perder nosotros esa flora, fauna que tenemos. Nosotros como seres humanos ocupamos la mayor parte de ese calentamiento global y hay unas causas, unos cambios en causas de en el aire y en la tierra por una o unos patrones meteorológicos que es de mantienen nuestra tierra. Por ejemplo, nuestras cosechas, puede ser que en temporada de ahí tiene que hacer calor y en vez de que haga calor llueve y nosotros podemos perder esas cosechas y ya no tenemos producto para consumir o para vender. Hay unas causas, consecuencias, causas naturales y unas prevenciones que podemos seguir el ser humano para este calentamiento global, para no ser más mayor parte de eso, de ese efecto. Por ejemplo, el efecto invernadero, la luz permite por una pared de cristal del invernadero, permite pasar, pero mantiene el calor, no lo deja ir. Y pues esas son las causas o consecuencias que tiene el calentamiento. ¿Quién más? Rebeca. Bueno, las principales causas sobre el calentamiento global es la actividad humana. También se puede generar naturalmente, pero esa es la principal, porque las acciones del ser humano están acelerando ese procedimiento que la Tierra ya tenía desde hace mucho tiempo. Y pues, sobre todo es la quema de combustibles fósiles y la industrialización de materias primas y toda la actividad humana industrial. También esto afecta mucho a los ecosistemas porque de ahí se varían muchos problemas. Por ejemplo, el problema económico en la ganadería, también en la biodiversidad que tiene un país se está perdiendo por esto, lo que está ocasionando el humano. Y pues eso sería las causas. Yo con las causas naturales. Las causas naturales son el vapor de agua. Es una principal causa, pero sí es una causa. Esto también del vapor de agua también sirve para que se creen las nubes y las precipitaciones. Es como un proceso de retroalimentación y un equilibrio. También la liberación de gas metano. Este se libera en la tundra ártica y en los humedales, que es un gas de efecto invernadero. ¿Quién más? Las consecuencias de este fenómeno
principalmente son los gases de efecto invernadero provocados por la expulsión de gases de la atmósfera. Estos gases provocan el cambio repentino del estado del tiempo, que genera también el calentamiento de la Tierra y el derretimiento de los polos, que en un futuro podría afectarnos subiendo el nivel del mar. Yo voy a decir las prevenciones. Las prevenciones para poder prevenir este problema es reducir el uso del agua, ahorrar energía, usar focos fluorescentes o ahorradores, consumir productos no empacados y de preferencia de temporada y que sean nacionales. También reducir el uso del automóvil, también usar los medios de transporte, ya sean las micros o todos esos tipos, o preferentemente también caminando, y sería todo. Muy bien, chicas, entonces quedamos que el calentamiento global, como su nombre lo indica, es el calentamiento de la Tierra. La Tierra se está calentando por distintas causas naturales. Presen, por favor, el micro a Rebeca. Sí. Muy diversas causas que pueden ser naturales o pueden ser humanas. Así. Aquí en nuestro país, ¿qué creen que influye para el calentamiento global? Pues todo lo que ya hemos mencionado, porque esto es un problema a nivel mundial y nos afecta a todos de igual manera. No hay un lugar en el mundo que esté 100% puro, porque ya todo esto que está ocasionando el humano está contaminando como si fuera una cadena en cualquier parte del mundo. Y a mí me parece que México sí tiene problemas de este tipo. ¿En qué otros países hay más problemas de contaminación, chicas? China. China. Países sobrepoblados. Países sobrepoblados. Sí. Que la contaminación... ¿Qué ibas a decir? También sobre todos los países primermundistas. Que son los grandes avances, pero también los más contaminados. Claro, los países más sobrepoblados, los países más sobrepoblados, los que tienen más industrias que contribuyen a la contaminación, y la contaminación pues provoca más aceleradamente el calentamiento global. Y las causas, como bien mencionaron allá, pues son el derretimiento de los polos. ¿Qué otras causas tenemos? Présteme por favor micrófono. El derretimiento de los glaciales. Glaciales, exactamente. Ajá. Los bosques están secando y la flora y fauna quieren seguir ese mismo ritmo que llevan para que no se pierda. Aquí estaban hablando de una cosa muy importante, flora y fauna, por lo tanto hay una extinción de especies. Sí, como lo que llegó a pasar de la supervivencia de los animales más aptos. Por eso, bueno, sí es problema, porque se están perdiendo muchas especies. Y aparte de que se pierdan las especies, es que más que nada es que se pierdan su hábitat natural, su ecosistema, donde ellos viven, son los que se van. Fíjense que hay un comercial, un anuncio, donde sale de al ser humano, se va un señor a su oficina todos los días, a su trabajo, regresa a su casa. Al siguiente día se va, regresa a su casa y la casa es más chica. Al tercer día se va, regresa a su casa y la casa se va haciendo cada día más pequeña. Y entonces nos quedamos sorprendidos. Bueno, esa es la comparación con los glaciales, de que se están haciendo, obviamente se están derritiendo, están desapareciendo, y eso está afectando a la fauna que vive en los polos. Y eso, bueno, es provocado por el calentamiento. Bueno, es hablando en flora y fauna. Pero también están los fenómenos climáticos, que los mencionaron. ¿Quién mencionó los fenómenos climáticos? Sí. Micro, allá, por favor. Esto provoca principalmente el cambio climático repentino, como lo podemos ver ahora, que en la mañana hace frío, calor, y luego otra vez calor. Y que antes no era así el cambio climático. No.
que antes eran las estaciones, ya sabíamos primavera, verano, otoño, uh-huh. Y ahora hasta el clima está... Sigue en el patrón que debería tener. Exactamente. Las del clima. Exactamente, y llueve inclusive en diciembre. Sí, esto también, como dije antes, una cosa ocasiona otra. Y esto también es importante porque si los climas cambian, también cambian pues el ambiente de donde tenemos toda la fauna y la flora, y esto también los va a afectar porque ellos ya, digamos que ya están acostumbrados a un clima, ¿no? Pero va a cambiar muy dramáticamente y pues eso no es bueno. Chicas, cuando les dijeron que iban a venir a hablar de calentamiento global, ¿cómo fue que se organizaron para hacer el tema? Bueno, nosotras ya teníamos una idea de lo que era el tema y fuimos separando lo más importante fase por fase. Por eso hay medidas de prevención, causas y todo lo que mis compañeras ya mencionaron. Bueno, en estas medidas de prevención, por favor, vuélvanos a decir las medidas de prevención. Las medidas de prevención pueden ser el reducir o limitar el uso del agua, ahorrar la energía, lo cual también nos ayudará en nuestra economía, usar focos ahorradores o fluorescentes, también limitar el uso del automóvil. Por ejemplo, si lo usabas una semana, toda la semana para tu trabajo, podría ser usando el transporte público. Uh-huh. Podría ser utilizando el transporte público o ya sea caminando. También podría ser consumir productos nacionales y no empacados, y de preferencia de temporada. ¿Ustedes han hecho campañas acerca de este tema? ¿Del calentamiento global, de la contaminación? Precisamente campañas. Présenle, por favor, un micro. Precisamente campañas, no, pero sí hemos hecho algo así como reciclar la basura o también reforestar, porque se están talando más árboles de lo que deberían y pues ellos tienen un crecimiento que tarda años, pero se tardan millones al día. No es proporcional. Y también sí se deben talar árboles. ¿Talar árboles? No, plantarlos. Sí, yo me quedé, o sea, pero sí se deben talar árboles, pues, o sea, sí. Sí se deben plantar árboles y colaborar con la naturaleza. Este tema con la maestra, ¿de qué materia lo vieron? Geografía. Un poco biología, pero geografía. Un poco biología. ¿En biología qué les enseñaron? Por toda la parte de la fauna, su adaptación y todos los cambios que sufren los animales. Los ecosistemas. Los biomas y todo lo implica. ¿Qué son los biomas? Es como un hábitat, uh-huh. Un ecosistema que abarca un lugar, animales, vegetación de determinada clase. Es bueno, toda la biodiversidad que existe. Ok, chicas, ustedes en su casa, ¿qué hacen para evitar contaminación? ¿Se van caminando a la escuela? ¿Todas? A veces sí y a veces no. Pero también en la casa hemos reciclado la basura, el separarla. El micro de cerca, por favor, Rebeca. Separarla y también cambiar los focos y todo eso. ¿En su casa ya tienen focos ahorradores? Sí, en la mía sí. ¿No les costó trabajo ese cambio cuando de los focos ahorradores a las bombillas? No. Pero sí nos gustaría hacer un mensaje para... Adelante, por favor. Pero con el micro cerca, Rebeca. Porque si pues damos una plática, pues dicen, una plática y ya. No... La verdad sí se necesita hacer un cambio porque las personas ya saben que existe el problema, pero no hacen nada para cambiarlo. Adelante el mensaje. Así que hasta ahora es el único planeta que tenemos y es como
como ir despedazando nuestra propia casa, o sea, no tiene sentido. Y obviamente todo esto se hace para ganar dinero, pero al final el dinero no nos da, no podemos comer dinero. Sí, necesitamos tomar medidas, todavía tenemos tiempo, pero esto crece dramáticamente. Es muy radical el cambio del planeta. Ustedes como jóvenes, aparte de Rebeca, ¿qué opinión tienen de este tema? ¿Qué me dicen? ¿Es bueno, es malo? ¿Se ha hablado mucho? ¿Se ha hablado poco? ¿Qué opinión tienen? Aparte de Rebeca, ve, préstale por favor el micrófono a Rebeca. Que en parte sí es algo, un problema muy grande, porque si nosotros no tenemos otro país, otro planeta para poder ir y habitarlo y volverlo a destruir, nomás tenemos esto. Por eso, hay que tratar de seguir estas prevenciones y así podremos tener hasta un mejor futuro. Por allá. Y que, como decía Rebeca, que que el dinero no nos va a dar comida, que no vamos a comer dinero ni nos va a dar oxígeno limpio para que podamos respirarlo. Y también los próximos niños, o sea, que nazcan, van igual a necesitar lo mismo. Y necesitar, ¿cómo necesitar lo mismo? Los mismos recursos. No, porque no los podemos dejar sin recursos. Van a necesitar lo mismo y pues para que ellos también alcancen un planeta pues bonito. También cuando lo mencionó Yatana de los árboles y del oxígeno, pues también hay que hacer conciencia de que los árboles transforman nuestro dióxido de carbono en oxígeno limpio y los estamos talando, o sea, es como un buzo se quita el tanque de oxígeno, es lo mismo. Claro, sí, son recursos que ya no se recuperan, son recursos naturales que debemos de cuidar y que se deben de cuidar, no nada más aquí en México, en todo el mundo hay este tipo de problemas y depende la gente, bueno, cada quien, la cultura que tenga, las costumbres que tenga, cuida el ambiente, dependiendo, insisto, de sus costumbres, usos, tradiciones. Bueno, chicas, les tengo una noticia. Hemos llegado al final del programa. ¿Ya ven qué rápido se fue? Sí. Pero les tengo una buena noticia. Van a mandar saludos a quienes ustedes quieran. A su papá, a su mamá, a su hermano, a su prima, a su primo, a su abuelito, a quienes ustedes quieran. Ok, empezamos por allá. Sí, a quien tú quieras saludar. Recuerden, ahora estos son sus minutos de fama. Entonces, a quienes ustedes quieran. Adelante, pues, por favor. Yo le mando un saludo a mi mamá y pues, casi a toda mi familia. Pues yo igual le mando un saludo a mi mamá y a toda mi familia. Yo también le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Yo les mando un cordial saludo a cualquier terrícola que vea este mensaje en el planeta Tierra y que debe reciclar. A todos los homo sapiens sapiens que hay aquí. Yo le mando un saludo a mi mamá y a toda mi familia. Y qué feas, nadie no mandaron saludos a su grupo, no mandaron saludos a la comunidad de la técnica número 26. Se apachurraron más que al principio. Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo a toda la comunidad de la técnica número 26. ¿Quién es su director? Jessica. ¿Ah, quién? ¿La maestra Jessica qué? Así la conocemos. A la maestra Jessica, muchos saludos, gracias por hacer presencia con estas hermosas chicas aquí en la tarde en DGES TV. Ya lo saben, y también quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal.
a todos los compañeros que hacen posible la realización de este y todos los programas en DGES Media. Y pues bueno, todavía tenemos mucha más programación. Consulten nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en iVoox y nuestro Facebook es DGES Media Educativa. Denle un like y ahí van a ver todos nuestros programas y todas las entrevistas que tenemos para ustedes. Pues muchas gracias. Soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.